palo. Cuatro meses. See, it's the mentality, the focus. Es la mentalidad, el enfocamiento. Si tú no te enfocas en la tarea y te desenfocas en las cosas que están afuera, no lo vas a poder hacer. Do like it was a job. It's your job. Like, es tu trabajo, es tu negocio, eres tú. No es el de Paola, ni el de Giselle, ni el de Valesky. Tiene que ser el tuyo, que tú quieras hacerlo, que tú quieras emprender esto y que tú te quieras hacer este dinero. That way, we can go crazy in the Spanish market. Y así podemos ir todos ganando dinero. You know, in the group chat, I say, hey, Giselle, senior field trainer, Giselle, how is your task going so far? Field trainer, because different level, different task, right? So you can't be a field trainer and compare yourself to a vice president. Then when you're not getting the result of a vice president, you quit. You understand? So you work at your level. You know what I'm saying, right? As you're going, so it's a business. Give it time. Tú no puedes pretender ser un senior field training y ponerte a ponerte una meta como vicepresidente. Porque que si tú no lo logras, te vas a desenfocar. So, la meta tuya, tú la tienes que tener clara cada domingo. ¿Cuál es mi meta? Si ya tú eres un field training, entonces tu meta es senior field training. Si ya tú pasaste de senior, entonces la próxima meta. Pero todos los domingos tú tienes que tener esa meta. Es muy fácil hacer esto de 2 a 3 años y cambiar tu vida. Pero si te enfocas en las cosas que están ahí afuera, va a ser un poco bien difícil hacerlo. Comprende, ¿sí? Sí, mira, sí, that's senior field trainer. Senior field trainer. Ahora viene la posición donde de verdad, ahí yo dije goodbye. Me desconecté completamente para tú llegar a una posición así, porque la vida después de un mes te va a cambiar. Sales director, now, let's say, Marcela, sales director, right? Marcela es una directora de venta. Okay, sales director, so watch this, her job, her focus. Su tarea y su enfocamiento total 100%. One sales director for the month. Un director de ventas por el mes. Brand new. Plus, her team is working. Her team y have the continuar trabajando con el field training, el senior. No, her team, that they doing their task, right? Like, it's like. El 30 al que se quedó ahí. Network marketing is one add together, it gives you a lot. It's like, it's small work of each person that make up the big work. Understand? Okay. Mm-hmm. Nuevo marketing es tú liberar a 2 o 3 mujeres que tú conozcas, no la conozcas, sean tu amiga, tu pariente, ayudarla a tener la misma libertad que tú vas a tener, enfocarte, dedicarle un tiempo a esa persona, pero no puede ser un tiempo muy largo, porque acuérdate que tú tienes otros equipos. So, tú vas a poner todo de tu parte para ayudar a esa persona, ayudarla a llevarla a SG. Understand, right? So you have the person, like, basic, like, not everybody will do big, you know? It's like, it's compounding. No todo el mundo va a ser big. It's compounding. Es un trabajo compuesto. See, everybody do their part, okay? Todo el mundo tiene que hacer su parte. Okay, good. Watch this. Sales director, let's say, Marcela sales director, you know, first week of the month, her job is for the month to help one person become a brand new sales director. Acuérdate que therefore, when the month starts, you're going to recruit one new person and work with that new person to get them to sales director, right? Llegó el nuevo mes. ¿Cuál es la elegida para ayudarla a llegar a SD? First person, to say qualified, non-qualified. Cualificada, no cualificada. Bring one person on board, $380. Okay, cuando tú traes esa persona, tú vas a ganar $380. If not qualified, you get paid $140. Cuando tú no eres calificada, son $140. All right, so job is to, first week, you have that person become a field trainer, right? So they're gonna tu primera meta la primera semana es llevar a esa persona a hacer field training. Right, so that's like, for you, it's like, this person is a brand new agent, right here, $100 for that person. 380 minus 100, 280 times 3. ¿Cuál es el total? ¿Cómo tú te llamas? Giancarlo. Ok, este eres tú, Giancarlo. Esta es la meta de nosotros, llevarte a field training. ¿Cómo se hace eso? Trayendo 3 personas que tú conozcas que o tienen el crédito malo o tienen alguna necesidad o quieren cambiar su vida. Sí, so that's mean Marcela is going to make the difference from Giancarlo, right? So he's going to get paid what? She's going to pay 380 minus the $100, different positions, right? Makes 280 times 3, she makes 840 just for helping, like in total of like $1,000 just for helping a brand new field trainer. Solamente por ayudar a ese nuevo field training, traer esas personas,
él se va a ganar, a él le van a pagar 380, pero acuérdate que hay que quitar el que le van a pagar al otro que trajo a esa persona, le van a pagar 100. So, a esta persona le van a pagar 240, que es un total de 840 a la semana. 1220. Aves, put up for Aves! It's 1,200. Get it right? Mm-hmm. Yeah. Good. So, now the second way, the goal is to get that person to sales direction, right? So, your goal as a sales director is to find one new person, help them become sales director for the month. Nothing okay. more, nothing less. Focus on the task. Don't try to be like the, like, go crazy. Focus on your no task. No trate de volverte loco, ni de hacer magia, ni de entretenerte con otra cosa, con otra gente. Porque la primera posición es field training, senior field training, director de venta. Esta es tu posición, pero ya tú lo llevaste a él a field training. Ahora, ¿cuál te toca? Senior field training. Ayudarlo en la segunda semana a hacerlo senior field training. Good. So now, gotta help that person. Acuérdate que vamos a ayudarlo a él a hacer senior field training, que es la segunda posición de la compañía. Se necesitan 5,000 de volumen para llegar a esa posición. Now, en esa posición, tú saliste y buscaste a Rocío, María y Petunila. Ok, Rocío te trajo a toda esta gente, te trajeron. Hazte de cuenta que tu amiga te trajo tres, y la otra te trajo tres, y la otra te trajo tres personas. Got it right? So now you, I mean, Marcella has a sales director. She's going to get paid now. This person is a field trainer because you get the esta first Esta persona es un field training. Y Marcella okay. One, está two, aquí. Three, four, five, six, nine. Son nueve so personas. So field trainer gets paid 160. So field she gets training paid le pagan 160. 380 minus 160. 220, 220 times nine. So ya a él le pagaron 160. 1,980 dólares. Esto supera lo que te pagan en tu trabajo en una semana. Right? So now, let's say, if we do this as well. 1, 2, 3, 100, 140 is going to be 40 right here, times 3, 120. If they don't get qualified, right? Si tú no estás cualificado, ¿qué quiere decir que no estás cualificado, que no cumpliste con la meta? Que no trajiste esas tres gente que tú tenías que traer. Como quiera te van a pagar. No te tienes tampoco que desesperar. Pues como quiera te van a pagar, no te van a pagar 380, pero te van a pagar 100. Dice, esto es el no qualified. El no qualified. Que no cumplió con los dos clientes. Que no cumplió con las personas que le dijeron que trajeron. No qualified. Entonces, como quiera te vas a hacer 720 dólares al mes. So, a la semana. So, once John Carroll tiene. Once this person has the structure, they almost SD. All they're missing is a few more clients or agents, right? Okay, ya Juan Carlos, como senior field training, ya es un SD. Ya tiene, lo que le faltan son algunos clientes, un agente más, que se pueda buscar por ahí. Good, right? Now, let's say they have two new people find three agents to get promoted. Let's okay, él trajo, Vanessa trajo dos personas que la vamos a promover. Esa persona van a ser promovidas como field training. Okay, right. So now John Carlos is already a senior field trainer. Now he will make, I'm going to say, 240. Ya la hice hace 240. Cada vez que trae a alguien con dos clientes. So minus that is going to be 140. Acuérdate que él trajo a Vanessa. Y Vanessa fue el que trajo a esta gente que están aquí. No, no. Fue el que la trajo. Now, Marcella is going to make 140 the difference times one times six. Understand, right? Okay, Marcella se va a hacer la diferencia de 240 seis veces, que fueron las seis que trajeron estas que están aquí, no fueron ni estas, fueron de todas esas nueve, trajeron dos personas nada más, personas, no importa. Si no qualify, it's gonna be 140 minus 90, which is gonna be 140. No qualify va a ser 140 menos 90 times 6 menos 300. Ok, se va a hacer 300. El que no cualificó, el que no trajo los dos clientes. Mira, como quiera ganaste dinero. Do a total with that. That's in 1 month. Esto es un mes. Right? Esto se necesita tiempo para entenderlo. Pero yo sé que si tú te sientas conmigo y te sientas o con Paolo o con Elvi, no sé quién es tu líder, lo vas a entender y vas a comprender por qué nosotros tenemos esta felicidad toda la semana. Cada vez que llega un web y nosotros podemos cobrar un dinero que
No es el de América. 4,000 hours for a month. El cualificado se hizo $4,000 por el mes. $4,040. El que calificó, ¿qué es calificar? Invitar a una persona que traiga dos clientes. Eso es calificar. Y que traiga dos agentes. Porque cuando tú traes un agente con dos clientes, ya tú calificas automáticamente. As a sales director, you have your other teams that's doing your own task in the other side. Un director de venta, ya tú tienes tu otro team, porque Marcela no es el único team de Paola. Paola tiene a Marta, y Paola tiene a Judith, y Paola tiene a otra gente. Como yo tengo a Elena, tengo a Byron, y él no tiene a todos nosotros debajo de él. Understand, right? He's a lucky one. So, no, I'm saying, with that being said, so if you as a sales director, you're focusing on your new team, you have all your old team that's still doing their task. Ya tú le enseñaste esto a este team. Tú no puedes dedicarle el 100% a esta persona. Él les dice, supone que ya tuvo que cantar. Ahora viene el otro team tuyo. Vamos a dedicarle 70 y a ellos 30. Because as a SD, watch this. That's a. Decías luego al new teams for the new month, because you already have your other people, other legs that are still working, but you just give them the task. You give them 30% of your time and 70% in the new team, which is the money leg. If you understand how to work your business, your business will blow up fast because it's a real business, it's a system. Understand how to work the business, right? It's not just, oh, I recruit Elvis, I recruit Paola. Si tú llegas a entender realmente la bendición que hay aquí, créeme que te vas a reír del mundo. Es como que tú lo tienes aquí. No es que me quieras sentir, no, es que es la realidad. Porque Paola trajo a, Marta, ven aquí un momentico. Marta es una pata de Paola, pero Judy es una pata de Marta, ¿entiendes? Yo invité a Paola. Claudia, yo no la conocía ni al señor Ricardo Uribe. Ellos son una pata de una agente mía que está en West Palm Beach. ¿Y dónde están ellos? Entonces, Annie, yo no conocía a Annie. Annie viene por medio de otra persona. Elena es de mi iglesia. Entonces, le quiero decir esto para que ustedes vean el potencial tan grande que hay de presentarle este negocio simplemente a dos personas. Esas dos van a buscar dos y la otra va, y si no, la otra busca uno y la otra trajo 10 o trajo 700 personas. Tú nunca sabes, por eso hay que educar, hay que compartir la información. No es para uno frustrarse ni volverse loco. Simplemente compartir, dejar la semilla sembrada. Porque tú vas a recoger los frutos tarde o temprano, porque no hay nada más mejor allá afuera que esta compañía. So, and it goes from that whoever position. If you're original sales director, you have a sales director every 2 weeks, and it grows, and you focus on that, it's gonna get you to your position. Now, I hope you guys really understand that. Now, we're gonna talk about, now, we're in the third week of the volume, going 2 more weeks ago, what needs to be done now to get to your position that you need to reach. Make sense? Okay, aquí todo, yo no sé.